Hola, hola, hola. Muy buen día. Bienvenidos a Trending News. ¿Cómo estamos? Yo espero que muy, muy bien. ¿Qué onda? Cuéntenme. ¿Andan en la vacación? Entiendo que no toda la gente se toma las dos semanas, ¿verdad? ¿Mucha gente? ¿Dos semanas de vacaciones? Yo no sé por qué dicen semanas antes y en realidad se toman dos semanotas. Dos, oigan. Eso es muchísimo. Bueno, hay quienes toman dos, hay quienes una, hay quienes solamente en el trabajo les dan este, pues a partir del jueves o viernes santo, pero bueno, como sea, ojalá que lo pasen increíble y que estos tiempos sean de reflexión, ¿verdad? Porque luego ahí andamos, este, ah, pues sí que la Semana Santa, la Semana Mayor y que la crucifixión y que Jesús y que. ¿Y de qué sirve todo eso si en la práctica, pues este. Somos todo lo contrario, ¿verdad? Pero, en fin, ¿cómo están? Oigan, información. Información, yo estoy sorprendida. Estoy en shock. Por un lado, pero por otra parte, digo, pero es que no hay manera de ayudar tampoco a la gente. Fíjense, ¿se acuerdan ustedes de la denuncia? Bueno, es que fue demanda pública. En realidad, este... A ver, espérense, vamos, déjenme como mis ideas. Es lunes, oigan, no dormí bien hoy, o sea que... Ténganme paciencia, por favor. Please, please, ténganme paciencia. Miren. Oswaransky, ahí está. Que la gente dice, es que qué bonito canta Edgar Oswaransky. Ah, Pues que sí. ¿verdad? Este, no, bueno, sí es talentoso, sí. No vamos a decir que no. No le vamos a quitar su, su mérito a la gente y sus talentos. Pero entonces ustedes se acuerdan que salió una chica el año pasado a acusar a. A Uzeransky de grooming y de abuso sex Pero después dijo que la había violado, que había abusado de ella sexualmente. Y así. Y se hizo todo un alboroto. Finalmente salió Osseransky. Eh, le empezaron a cancelar conciertos a Osseransky por todos lados. Entonces él salió y lo desmintió. Dijo que él, pues, es un angelito de Dios. Y así. Y entonces pasó todo el año. Y recordemos que salió su abogado diciendo que Osoransky procedería legalmente contra la chica. Anel se llama ella. Anelé. Anelé. Y pues sí procedió legalmente contra ella. Por daño moral, por difamación, por afectación psicológica, porque lo hirió en sus sentimientos. Y ándenle que ahora un juez le ha ordenado a esta chica ofrecerle disculpas públicas a Oseransky, pagarle el psicólogo. Sí, sí, pagarle el psicólogo a Oseransky. Y además, él está pidiendo una, una indemnización o una compensación económica por toda esa afectación que él vivió con estas acusaciones públicas de cuatro millones de pesos, sí, cuatro millones de pesos. Esto es una locura, la verdad. Pero a ver, vamos primero, antes de ver los videos, es importante leer este comunicado para que podamos entender que las denuncias se tienen que hacer ante una autoridad, porque es muy fácil pues salir. En las redes sociales fácil entre comillas. Fácil porque es más fácil eso que ir ante una autoridad, a eso me refiero a cuando digo fácil, porque evidentemente de fácil no tiene nada el que una mujer sea jovencita o ya adulta cuente y narre pues una experiencia de ese tamaño y de esa naturaleza. Eso me queda claro que es muy complicado y muy difícil. Pero entonces Quiero que presten atención a este comunicado porque es muy importante para que podamos entender que cuando una denuncia se hace pública y tú haces señalamientos de este tipo que alguien te hizo y te no sé qué y no sé qué o te debe las redes sociales pues no son ni ministerio público, ¿verdad? Este no, o sea, el público opina, la prensa opina, todos opinamos porque todos somos opinólogos, pero no somos la autoridad. Entonces, si tú no vas con tu historia al Ministerio Público a hacer una denuncia formal, oficial, no solamente no va a pasar nada, sino que la historia se te puede voltear. Vean esta información, por favor. Acciones por la dignidad, colgó este comunicado. ¿No? Eh, vamos a subirle porque bueno esto no, no, aquí está lo interesante fíjense, el pasado viernes 15 de marzo el juez 53 tercero eh, en materia civil del Poder Judicial de la Ciudad de México Fernando Ariel Tenorio Solorio dio a conocer la sentencia en la que Anelé Sánchez Delgado supuesta víctima de grooming y violencia sexual por parte del cantante de trova Edgar Osoransky, es condenada a disculparse por denunciarlo públicamente y haber herido sus sentimientos. Para la gente que, que, que no entiende, esto es real. Dentro de, de pues, la condena que sale a favor de Oseransky y en contra de quien fuera su fan y después su denunciante, así lo dice de verdad, que ella hirió sus sentimientos. De pronto decimos, "Ay, en serio, así, no, así dice. Así dice." De ahí que ella tenga que, pues además de ofrecerle las disculpas públicas a su supuesto agresor, porque mientras una autoridad no diga, "Sí, este hombre es culpable", no podemos señalarlo como culpable, es supuesto o presunto, ¿no? Entonces, bueno, ni siquiera presunto, porque como una autoridad no lo vinculó a proceso para abrirle un juicio, tampoco podemos llamarlo presunto. ¿Ven? Entonces es supuesto, porque son dichos de esta chica que no están asentados en una carpeta de investigación. Aquí es lo delicado. Yo entiendo que, que Anelé se sienta um, enojada, se sienta eh, pues muy preocupada también, porque ¿de dónde va a sacar cuatro millones de pesos para pagarle a Edgar Osveransky? Pero entonces vamos a continuar leyendo, ¿ok? Porque la gente está muy indignada en redes sociales. Pero la realidad es que quien fue ante la ley es Edgar Osaransky, no la chica. En el 2022, en el marco del movimiento Me Too, Anelé escribió un blog en donde expuso la violencia que vivió al lado de Osaransky. Y publicó un tuit con fragmentos de conciertos del cantante donde este afirma tener un gusto seso, sexo afectivo por criaturitas de 13 años de edad, así como diversas anécdotas sobre encuentros con menores de justamente de esas edades. Dichos fragmentos, bueno, pues están por todos lados en las redes sociales y ustedes los pueden ver, ¿no? Entonces, por esas mismas razones, Anelé fue demandada por Zbransky en el año 2022. Bueno, en la sentencia que se hizo pública, el juez Tenorio Solorio considera procedentes los reclamos de Ossoransky y declara judicialmente que la joven Anelé Sánchez dañó el patrimonio moral del cantante. Pues no lo denunció penalmente. O sea, esto es bien importante. Anelé nunca denunció penalmente ante una autoridad a Edgar Ossoransky. Okay. Tampoco demostró que existiera una sentencia en su contra por los hechos que ella expuso en las redes sociales. De esta forma, el juez obliga a Annele a realizar una publicación en la red social X, donde se, se deberá disculpar con Edgar Useransky por haberlo calificado de pedófilo abusador de menores y de haber herido sus sentimientos. Asimismo,. Deberá pagar a Edgar Osoransky todas las terapias psicológicas que él necesite en su estado psicológico, así dice él. ¿eh? Lo estoy leyendo tal cual. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Con esta sentencia el poder judicial de la Ciudad de México demuestra que para las víctimas no hay disculpa pública ni terapias psicológicas. Mucho menos reparación del daño o justicia, por el contrario, se sugiere la obligación de las mujeres víctimas de violencia a quedarse calladas y a soportar las agresiones o a los agresores. Eh, este es un mensaje revictimizante e intimidatorio que envía eh, una clara señal de complicidad y tolerancia estatal a la violencia que se ejerce eh, cotidianamente contra las mujeres. Esto es lo que dice, pues, en este comunicado emitido. Por acciones por la, por la dignidad. Pero a ver, hay que decirles algo muy real a este colectivo maravilloso que apoya muchas, obviamente muchas causas de mujeres. Chicas, me parece, bueno, al menos yo no estoy de acuerdo en esta parte del comunicado, donde se lee que esta sentencia demuestra que para las víctimas no hay disculpas ni terapias psicológicas. Chicas, yo creo que deben ponerse serias. Y en lugar, o en algún párrafo de este comunicado, hubieran invitado a la víctima a proceder legalmente contra Edgar Osoransky. Ustedes, como colectivo, me imagino que tienen el respaldo de un equipo legal poderoso, pregúntenle a esas abogadas o abogados que estén trabajando con ustedes. Si una denuncia pública de la índole, verdad, que hizo Anel en su momento, significa que debemos dar por hecho que el hombre es culpable. No, no funcionan así las leyes. Las leyes no se aplican en las redes sociales. No se aplican en Twitter, en Face, en X en Instagram, No se aplican ahí las leyes. Para eso existen los ministerios públicos, las fiscalías. Para eso están los jueces, los magistrados, los peritos, los etcétera. Para eso están entonces yo lo siento mucho por Anelé, Deborah lo lamento mucho, pero no podemos creer que porque una mujer de su edad salga y diga, eso, no, la gente no puede lapidar a este hombre. Aprendamos de verdad, aprendamos. Sí brindarle el apoyo moral, que, que es el único que podemos brindar, ¿verdad? Eh, sin agredir y sin insultar al hombre, hasta que éste no se ha puesto ante una autoridad. Pero para que eso suceda, la mujer tiene que denunciar. Primero ante la fiscalía, ¿no? O bueno, ya lo denunció públicamente y nos contó a todos lo que supuestamente él le hizo. De ahí te levantas de tu sillita y vas a la fiscalía. Y les dices, miren, este hombre me hizo esto y les platicas toda tu historia. Y entonces pides que se abra una carpeta de investigación contra ese caballero. Se abre la carpeta de investigación y empieza todo un proceso para que sea la autoridad quien determine si en verdad el hombre es culpable, si la mujer tiene la razón o si la mujer no miente y el otro es inocente. Porque así le haces pedazos la vida a la gente. Es muy fácil señalar a las personas a través de las redes sociales y difamarlas y decir me robó, me debe, me defraudó, me violó, me hizo. Espérense, eso es un delito. Eso es un delito. Difamar a las personas en redes sociales y acusarlas de que te robaron, te violaron, te hicieron, eso es un delito, si no vas ante una autoridad y les compruebas que eso que dices es verdad. Entonces, bueno, ahora vamos a ver a Anelé, porque entendemos que pues está muy triste y muy preocupada, insisto, sobre todo porque, bueno, va a tener que pagar cuatro millones de pesos a Edgar Osoransky, y no es que las mujeres ahora se queden calladas, es que vayan a las instancias correspondientes. Es eso. No tengan miedo de, de, de alzar la voz, chicas. No tengan miedo de denunciar. Simplemente hacerlo primero en las instancias correspondientes y ya después sales a redes sociales y dices, quiero compartir que vengo de la Fiscalía de presentar una denuncia contra este, el Mickey Mouse, porque me hizo esto y aquí está mi denuncia. Y se los quiero compartir para que a nadie más le pase y etcétera, etcétera. Pero ya tienes la denuncia primero. Porque si nunca lo denunció, pues también está muy difícil, la verdad. A ver, ¿qué pasa, Anelé? Soy Anelé Sánchez Delgado y Edgar zaransky me hizo grooming desde que tenía 16 años para después abusar sexualmente de mí cuando tenía 19. Fuerte testimonio, muy, muy fuerte. pero... Por no, denunciar, por no denunciar ahora se le volteó todo a ella, ¿no? Edgar Oseransky me está demandando por la cantidad de ejemplar de 4 millones de pesos, está pidiendo que le pague a sus abogados, está pidiendo que me retracte públicamente y no solo eso, que se declare judicialmente que herí sus sentimientos. Yo hice unas publicaciones en redes sociales donde extraje videos de youtube donde él aceptaba se reía se mofaba de su gusto por menores de edad eso sí lo vimos en su momento se acuerdan eso lo vimos y escuchamos o sea, es él claramente diciendo pues pues sí pero si ella hubiera ido ante la autoridad y le hubiera llevado estas evidencias y su historia y se hubiera sometido a a periciales psicológicos, otra sería la historia y ahorita no tendría que estar en este gran problema de tener que pagarle esa cantidad a Osheranski, ¿no? Más los abogados, más las terapias, más sus sentimientos y más lo que se le sume. que que tengan todavía cara de Aquí este, es que el audio es pésimo, pero eh, en, es, escuchamos a Osheranski decir que ahí le gustan pues, las niñas, las chicas que tengan todavía cara de Ministerio Público, o sea, chiquitas. Y miren, es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro Es mejor ir al bote por una chavita que por el alcoholímetro Eso, pues, dice en este audio Osaransky. Mira, a ver, yo cuando la conocí, cuando era mi novia, ya tenía 15 años. El caso es que mi relación con esta muchacha fue muy linda porque yo le decía a la tiendita del pueblo. era chiquita, pero tenía de todo. Pues... Frente a mí había una muchacha, la línea que yo manejo. O sea, 17, 18, 16, pero que se vean de interés Ay, qué miedo. A ver. Esto que dice Ozeransky, me parece que no estamos de acuerdo nadie, nadie que esté en sus cinco sentidos. Y yo creo que ni, ni dentro de un espectáculo deberían los hombres hablar de esto de esta manera. Pero insisto, si no existe una denuncia ante la autoridad, aunque todos vemos esto y decimos que asco, Qué asco, no, pero ahora está cabrón porque ahora hay que pedirle su Ife y está muy cabrón. A mí que me encantaba cantar mis canciones en la menor. Pues todo lo que él dice son cosas que a mí me resuenan muchísimo porque yo las viví, porque yo viajé con él, porque estuve en su círculo de amigos, porque sé que así se expresaban de las mujeres. Yo hice estas publicaciones en internet porque me sentí muy impotente, porque necesitaba que la gente supiera lo que había pasado, porque necesitaba romper el pacto de silencio. Yo tardé 14 años en nombrar lo que me sucedió. Cuando una persona te aborda desde tan pequeña, tú creces creyendo que esta persona te quiere y que esta persona piensa que eres especial. Y aquí la pregunta del millón. ¿Dónde estaban los papás de esta joven, de esta chica o, o ya chica, una mujer, cuando era menor de edad que viajaba con Ozeransky por el mundo andaba? ¿Dónde caramba están los papás de este tipo de muchachitas? Que andan con los artistas de arriba y para abajo. A este tipo de papás deberían deberían fincarles responsabilidad de las autoridades. Porque cuando son menores de edad están a cargo de los papás, la mamá, el papá o el tutor, vayan ustedes a saber. Entonces, sí da coraje escuchar estas historias, porque pues no se mandan solos los, los hijos. A esa edad, imagínense un artista al que admiras que te diga, vente conmigo de gira o al concierto, voy a ir a tal ciudad. Pues las muchachitas que son vulnerables y que son fácil de impresionar por cualquiera, pues ya se van. Entonces me encantaría preguntarle a Nelé: ¿dónde estaba tu mamá, mi amor y tu papá? No significa que estamos justificando lo que supuestamente le habría hecho Seransky, no. Pero si los papás y las mamás fueran un poquito más responsables, este tipo de hombres no tendrían a su alcance tan fácilmente a las criaturas. Entonces me encantaría, Nele, que nos platiques, mi amor, o que tu mamá salga y nos cuente dónde caramba estaba. Porque el culpable, el res, ¿verdad? Es este, de, de, el hombre que hace ese tipo de cosas. Y los responsables son los papás. Entonces ya basta de quitarle responsabilidad a los padres irresponsables. Y es lo mismo con las historias de Gloria Trevi, de, 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 de Sergio Andrade, ya saben, es exactamente lo mismo. Estas mamás... ¿Qué les valen los hijos? Qué mal, de verdad, qué mal. Eh, insisto, a esa edad, a los 15, 16, 14 años, pues las muchachitas son fáciles de manipular. ¿Dónde está? A ver, papás de Anelé, órenle, ¿dónde estaban ustedes? Asuman su responsabilidad, no los conozco. Pero si yo trabajara en el DIF o en la fiscalía, así, a ustedes dos, órenle, por irresponsables. Emocionalmente para mí contar mi historia fue liberador. Yo viví muchos momentos de angustia del 2021 al 2022 cuando yo pude darme cuenta que esta persona había abusado de mí. Sin embargo, a pesar de darme cuenta de esto, yo no hablé con absolutamente nadie, no, lo, no, no le dije a nadie porque yo me sentía muy culpable de todos los años de amistad que tuve con esta persona. Yo sentía que esto había sido parte de mi culpa. Es culpa de tus papás también, culpa de tus papás también. ¿Por qué? Ah, por irresponsables. Dice, la demanda de Edgar Oseransky ha puesto a Nelé en situación de mayor vulnerabilidad y revictimización. Sí y no. Porque no es que dudemos de lo que ella cuenta, pero... No podemos dar por hecho que así fue, porque no estuvimos ahí. No estuvimos ahí. Entonces, yo no sé si todavía esté a tiempo en él de denunciarlo. Yo no lo sé, porque ya existe una demanda primero de él hacia ella. Es lo mismo que en la historia de Kalimba y Melisa, que ahorita les platicaré. Eh, pero pues, qué complicado. De verdad, qué complicada situación. Pobre chica, a mí se me preocupa porque, de ser cierta esta historia, imagínense que ella tenga que, además, ofrecerle disculpas públicas, retractarse de todo lo que comentó, de su narrativa, pagarle las terapias porque lo hirió. No solo esta persona me dañó, me demandó sino que me sometió a tres horas de interrogatorio. Donde me están preguntando una y otra vez lo mismo, donde tuve que revivir una y otra vez el daño que me hizo, donde tuve que defender mi derecho a contar mi historia. Él ha admitido que estos videos son reales y que él efectivamente expresó esto. Entonces es increíble que él pretenda argumentar que lo que él dijo realmente no lo dijo así. Él lo que quiere es que yo de pronto. Eh, en un momento de desesperación termine accediendo y me disculpe. Qué difícil de verdad. Es. En los próximos días el juez que conoce el caso decidirá si Anelé deberá pagar cuatro millones de pesos y disculparse por señalar a su agresor. Y esto después de la denuncia, de la demanda, demanda por difamación, por herir sus sentimientos, verdad. Eh, demanda que sí hizo este Edgar oseransky simplemente con que ella hubiera levantado una denuncia y hubiera rendido su declaración así como lo cuenta públicamente pues la historia sería otra Para mí ser declarada culpable en este proceso implicaría, en primer lugar, un declive emocional gravísimo. Me estarían pidiendo, obligando a decir una mentira, ya que tendría que retractar lo que yo dije. Y como ya lo he repetido más ocasiones de las que puedo recordar, yo fui abusada por Edgar Oseransky. También creo que si soy condenada como culpable, eh, Va a ser un retroceso importante en materia de derechos de libertad de expresión, sobre todo de las mujeres. Históricamente, las mujeres nos quedábamos calladas, no hablábamos. Yo crecí pensando que las violaciones pasaban en un callejón, por eso yo, por eso yo no me di cuenta que él me había violado. Y esperaría que los jueces actuaran con perspectiva de género. Pero para eso tienes que denunciarlo tú, mi reina. Como vimos en el comunicado, ahí dice claramente que ella no procedió legalmente contra él. No es que yo lo invente, o sea, para eso les puse el comunicado en su pantalla. Yo no sé si ahorita ya ella lo denunció, no sé. Este, yo la he estado buscando, pero bueno, es muy difícil dar con ella. Si estás viendo este programa, Nelé, e, eh, este, el espacio está abierto, por supuesto, para, primero para eh, las presuntas víctimas o supuestas víctimas, ¿no? Y bueno, también para los para quien quiera, pues. Pero sí está muy complicado. Y no es que uno no te crea, pero es que lo correcto es no ponernos de ningún lado. Pero yo, como mujer, pues si esto es real, Anele, ve ante las autoridades y denúncialo allá, mi reina. Porque ve nada más el problemón. Nada más el problemón. Hm. A ver, los leo familia, vamos a leerlos y ahorita continuamos con la información. Miren, es lo mismo que está pasando en el caso de Kalimba. Cuando el año pasado apareció Melisa Galindo en redes sociales eh, denunciando públicamente a Kalimba de haberla supuestamente agredido en tres ocasiones de manera sexual. Entonces dijimos, ah, pues lo va a denunciar ante la autoridad. Pues no, no pasó eso. Quien sí la demandó fue él justamente por difamación y por lo que se le sumara en ese sentido, no. Ya después, cuando ella se entera de esta demanda de Kalimba hacia ella, es cuando ella procede legalmente contra Kalimba. Y ahora el próximo 4 de abril será esta audiencia de vinculación, a, de vinculación a proceso a Kalimba o contra Kalimba. Me llama la atención que el abogado de Kalimba ha dicho que no, que ellos están bien tranquilos. De hecho, Kalimba todos los días sube videos a sus redes sociales, invitando a la gente a que estén pendientes justamente del arranque de su gira. Ese día, el 4 de abril, bueno, yo creo que desde el 1 o 2 de abril, Kalimba tiene que viajar a los Estados Unidos porque arranca su gira. Eh, su gira 4K, si no me equivoco. Entonces, ese 4 de abril, que está citado para presentarse... Ante un juez en la fiscalía para ver si lo van a vincular o no a proceso, pues él está anunciando gira y conciertos. Entonces yo no entiendo. El abogado de Kalimba asegura que eh, el día que se destapó esta noticia, eh, no me acuerdo si fue el viernes sábado, que ellos ya sabían desde muy temprano que les notificaron y pues que Kalimba está tranquilo, que pues, no, o sea, da a entender que no va a pasar nada. pero lo que yo sé, según me, me comentó alguien, este, pues que está inmerso en las leyes, que Melisa Galindo está casada con un abogado penalista muy picudo y que un amigo de su esposo también, obviamente penalista, un gran abogado, es quien está llevando su caso y que van con todo por calimba, o sea, con todo. Pero de pronto vemos a su abogado salir y decir que no pasa nada, que Kalimba está... No entiendo, ¿verdad? Y vemos las redes sociales de Kalimba y, y, y subiendo constantemente videos de los ensayos de, pues, previos a la gira, ¿no? En fin. María Imelda, feliz tarde, hermosa. Te mando abrazo, mi querida Sochitl Rojas. Gracias, Teresita Gasca. Mari B, mi querido Isidro Peña, hola, abrazo, feliz día. Elizabeth García, también Belia Peralta, Evita Robles, Sirena Milaca, te lo abrazo enorme, enorme. Chio Aburto, hola. Ainsa Yanchia, saluditos. Emita Zambrano, también muchísimas gracias. ¿Quién más? JQ Solit y qué y, y qué solita se llama ella. Y qué solita, un abrazo. Gracias, eh, Ilse Trending. Clement Ángeles, bonito inicio de semana, saludos y bendiciones para ti, para todos, mi admiración y respetos, gracias, Clement, te mando un beso, mi amor, abrazo con mucho cariño, Irmita Maciel, Dolly Sonia, saludos, hermosa, ¿cómo estás? Erika Bendek, Aviar, uh, ¿qué mi amor? Aviar artista ok, hello, saluditos, ay, Marcelita Comsoc, hasta Alemania, te mandamos un abrazo con todo nuestro cariño, eh, muchas compañeras enfermas y me toca trabajar el doble, dice Marcelita Comsock. Abrazo, mi amor, que te sea leve la jornada. Emily Gow, saluditos. A ver, pero quiero ver qué opinan de este caso. Uh, buena tarde, Lili Kem. Lili, ya se me fue, Lili, ya se me fue tu mensaje. Feliz tarde, Lulu Bautista, Martita Ramírez, Lady Gem. Hola Lady, ¿cómo estás? Gracias, Carlita Briceño. La denuncia, a ver, vamos a leer este comentario de Rivera Allieri Silvia. La denuncia es con lo que algunos colectivos acompañan y apoyan a las víctimas. Este es un ejemplo claro de cómo no se deben hacer las cosas. Ojo, nada de que el juez es la, la asumir y seguir. Silvita Hermosa, no le entendí nada al final de tu de tu mensaje, pero yo entiendo efectivamente que sí está padre el apoyo que den los colectivos a las mujeres, eso está increíble, pero así no se hacen las cosas. Perdón, ahí están las fiscalías, los ministerios públicos para eso. La Lau dice, uf, tan bellas las letras de sus canciones eh, y tan nefasto como ser humano dice la Lau. Pues qué te digo, evidentemente sus conciertos ahí quedaron grabados, sus presentaciones donde se expresa de esta manera de las mujeres y cómo le gusta y lo que le gusta, pues sí, está muy feo, muy, muy feo la verdad. La gente que estaba en el, muy divertida, qué horror, Erika Bendeck, sí, sí, no entendemos cómo les causa gracia a mujeres y a hombres. Escuchar hablar a Osseransky y decir que las de, la de 13 y que las de 15. Bueno, ya vimos que a muchas personas les parece normal que un papá le escriba a su hijita chiquita de 10 años: Esta tompi es mía. Entonces, si les parece normal que un papá haga barbaridades con sus hijas, que no les parezcan normal las payasadas de Osseransky. Por eso estamos bien mal, descompuestos, como si se dice, así todos fragmentados, horrible todo, por este tipo de gentuza. Pero, en fin, eh, ¿dónde están los papás? La, el papá y la mamá pregunta, Patti Ortega, es lo mismo que yo me pregunto, mi amor, ¿dónde caramba están los papás de esas muchachitas que andan ahí tras los artistas? Dice Berito Gutiérrez que ella sufrió abusos, por años, su mamá estaba trabajando, el ambiente influye demasiado. Sí, Berito, yo te entiendo, mi amor. Por eso es que los papás debemos estar atentos de los hijos. Y yo también salí a trabajar y mi hijo estaba chiquito. Pero uno, mi Yola, hola mi vida hermosa, hasta Veracruz, hasta Veracruz. Mira, me estoy tomando un cafecito veracruzano, mi vida. Besitos, mi mamá Yola. Mm. Claro, muchas mamás, y, y yo entiendo la verdad, o sea, ese punto, yo también tuve un hijo chiquito y me lo tenía que llevar muchas veces a mi trabajo porque ¿dónde lo dejas? ¿Dónde que no sea con alguien de confianza? Vaya, ¿no? Y debemos ingeniárnoslas y a veces la gente confía y la dejas con el abuelito o con el tío o con el papá, ¿verdad? Pero en este caso, este, Verito, en este caso, mi amor, ella está diciendo que se iba con él, que ella viajaba con Ozeransky. O sea, ¿en qué trabajaba la mamá, que no se daba cuenta que la niña andaba con un, artista de gira, con un artista de gira artística? Yo creo que hay cosas que no podemos justificar. Perdón, pero no. Perdón, pero no. Una cosa es que las mamás trabajemos. Y que tengamos a veces que dejar a la criatura, pero al grado de no darte cuenta que tu hija anda quién sabe dónde, con quién sabe quién por días, porque se van de gira los artistas y a veces no, no llegan en una semana a su casa, en dos semanas, en tres semanas. Y si esta jovencita narra que vivió supuestamente con Edgar Oceransky estos supuestos abusos durante muchos años, ¿dónde estaba la mamá? Letra y Luna, ¿qué pasó con Sasha? Ella hizo público su asunto, pero como es figura pública, ella hasta la buscó, bueno, la fiscalía. Eh, vaya con la hipocresía de la sociedad doble moral, estoy de acuerdo contigo. Sí, efectivamente, a Sasha, la, bueno, aquí lo vimos en su momento, cómo la fiscalía es quien busca a Sasha y se pone a sus órdenes, a su disposición, ¿no? Pero lamentablemente las fiscalías no se ponen a disposición de todas las denunciantes. Sasha hizo lo mismo, primero lo denunció públicamente y dejó que pasara mucho tiempo para actuar de manera legal. Entonces, eh, pues ojalá que esta chica proceda legalmente para que pueda parar esto de tener que ofrecerle disculpas públicas, pagarle al, psiquiatra, al psicólogo sus terapias, hagan ustedes el favor, pagarle a los abogados y además cuatro milloncitos de pesos. Es un tema bien delicado la responsabilidad de los padres, nadie se pone a juzgar a los papás. Yola, buitrón, ay mi Yola, sí, por eso digo, una cosa es que dejes a los hijos y te vayas a trabajar, sobre todo las mamás que sacan adelante a los hijos solas, eh, que son la mayoría de las mujeres en este país. O sea, hoy en día un porcentaje muy alto de hogares mexicanos está encabezado por mamás solteras. Y es complicadísimo. Pero no confundamos las cosas, perdón. Pero perdón, no confundamos, ¿verdad? Eh, dice, jajaja, ja, ja, pues no que no, los papás no piensan. Uh, ¿Y quiénes somos para juzgar a los padres? Dice Berito Gutiérrez. Perdón, Berito, pero sí, mi amor. Un menor está tu responsabilidad. Lo siento mucho, Berito, pero sí. Sí, sí, sí. Fíjense, en el caso de Gloria Trevi y Sergio Andrade, dentro del grupo de denunciantes que cada vez fue creciendo más, primero empezaron este, tres chicas poniendo esta demanda contra Sergio Andrade y Gloria Trevi en Los Ángeles, California. Después se sumaron más de las exintegrantes de ese grupo. Y ahora hasta los papás, háganme ustedes el favor. Los papás también están demandando a Sergio Andrade, a Gloria Trevi y a Raquenel, porque tan, dicen que ellos también salieron afectados por todo lo que les pasó a sus hijas. De mí se acuerdan si no se les va a voltear a los papás. Porque si Gloria Trevi y Raquenel se ponen pero pues, así bravas, se las van a voltear. ¿Dónde estaban ustedes como papás que dejaron a sus hijas irse con un hombre que no conocían? Solo porque era el famoso productor de una gran cantante, una cantante muy exitosa. Este ya es el colmo de los colmos, de verdad. Que los papás que dejaron ir a sus hijas con Sergio Andrade ahora se digan ofendidos y agraviados también. Estamos en el mundo al revés. Entonces, pues imagínense ustedes. Por eso es importante, Verito. Eh, Dices que quiénes somos para juzgar a los papás. Si vamos por la vida, mi amor, justificando el que una menor de edad de 15, 16 años ande de gira artística acompañando a un cantante y después esta chica sale y denuncia al cantante, pues aquí hay responsables colaterales, mi amor, perdón. Y no es que lo diga yo, mi amor. Y ojalá los jueces, las autoridades, los ministros, los que hacen que se aplique la ley, manden también llamar a los papás de estas jovencitas que salen muchos años después a denunciar. Señora, ¿por qué dejaba ir a su hija con este señor? No, pues es que yo no sabía por qué yo trabajaba. Por... ¿Y no se daba cuenta que su hija no estaba en su recámara cuando usted llegaba a trabajar o en la casa, su recámara dormida? ¿No le preguntaba dónde andaba por días desaparecida? Perdón, pero sí. Y de esa manera los papás se van a tener que aplicar y asumir la enorme responsabilidad de tener hijos. Si no, no se multipliquen, no se multipliquen. Perdón, los hijos son una gran responsabilidad. Son una enorme responsabilidad. Y qué fácil es lavarse las manos y no responsabilizar a los papás. Padres irresponsables, dice Pati Araujo, 100% de acuerdo contigo. A mí me enojan mucho estos papás, la verdad. ¿eh? Es asqueroso que la gente se ría de esto, no es gracioso. Qué descarado este tipo, comenta Vicky Chamarro, pero si no hay demandas legales ni pruebas, ella debe demostrar lo que lo que está diciendo pues, es real, si no, pues la afecta es ella, comenta Vicky. Eh, qué mal que juzgues a los papás. Mi mamá sin escuela y sin nada me sacó adelante, aunque sufrí viol, mi mamá no tiene la culpa". Verito, Verito, ay mi Berito, tú estás sacando de contexto completamente lo que yo estoy diciendo, Vero. Entiendo que puedas tener un dolor muy grave, pero no me culpes a mí, mi amor. Fíjense cómo cuando no escuchamos y no ponemos atención, así tergiversamos todo. Y ahora la culpable soy yo, no mi amor, no Verito. Es que Verito narra que eh, su mamá... Um, la sacó adelante ella sola, como muchas mamás en este bendito y hermoso país. Sacan adelante a sus hijos solitas. Y que ella sufrió lamentablemente de, pues, ya saben, viola. Entonces dice que su mamá no tiene la culpa por lo que le sucedió y el responsable dice que es su cuñado. Primero lo lamento, Berito, mucho, 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 mucho. Pero no compares, mi amor. Estamos hablando de una mamá que dejaba... A ti te dejaba tu mamá en tu casa porque se tenía que ir a trabajar. Entonces no compares, Vero. El que una mamá no se dé cuenta que su hija anda detrás de un cantante y anda con él en una gira. Con un hombre mucho mayor que ella, Vero. No compares, mi amor. O sea, Verito Hermosa, no te pongas un saco que no es para ti mi vida. Yo estoy refiriéndome directamente a este tipo de papás, desobligados e irresponsables, que no saben ni dónde andan sus hijas. No, Berito, ahí sí no, mi amor. Jamás he dicho que porque las mamás se tienen que ir a trabajar, no, no, no. Aquí estamos hablando de cosas muy diferentes, mi vida. Exactamente una cosa es dejar a los hijos por tener que ir a trabajar y confiar en que alguien te los va a cuidar y otra cosa es no saber ni dónde andan los chamacos. Ese es el punto. Ese es el punto, mi amor. Gracias, Mari. Ese es el punto. No que si la mamá se va a trabajar y deja, no, 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 no tergiversemos y no, no confundamos las historias. No. Lupita Ponce, obvio es entendible, pero todos lo sacan de contexto. Yo no estoy de verdad. ¿eh? No, 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 confundan a la gente tampoco. Este, ay por el amor de Dios, de verdad. Pero bueno. Hola, patitas de gato, Ingrid, tendré que ver la repetición. Gracias, mi vida Vero García. Buenas tardes aquí como siempre. Bendiciones para todos, todititos, feliz inicio de semana. Eh, hola, me gusta el color de tu blusa, de ese color tengo mis uñas, Lupita, Ah, gracias, mi Lupita Bella. Mm, comenta U Will, jueces injustos a una víctima de abuso sex. Le reparan el daño con un poco más de 100 mil pesos y este responsable pide 4 millones, el psicólogo y hasta viáticos. ¡Qué locura! Pero eso pasó, mi amor, porque ella no denunció ante la autoridad. Por eso es que pasó. Yo le dice, perdón, pero sí tiene la culpa su mamá. Es un tema muy amplio y complicado. Eh, nosotras, mamás, decidimos embarazarnos de personas nefastas. Eso no justifica el daño de nuestros hijos. Qué buen comentario, la verdad. Qué buen comentario. Pero sí, sí tiene la culpa la mamá. Yo estoy de acuerdo con Yola. Ana María Montañez te estaba mandando un mensaje hablando de abuso que le pasó a una hija. No pude mandarlo ni por nada. Ay, Anita, no te entendí. Te estaba mandando un mensaje hablando de un abuso que le pasó a una hija y no pude mandarlo ni por nada o demandarlo, mi amor. Anita, a ver, ¿cómo estuvo? Por favor, no saquen de contexto. Monique no está acusando a las mamás que tienen que irse a trabajar y dejar a sus hijos al cuidado de otras personas. Está diciendo claramente que... Ah, ya se me fue. Bueno, Karin Yasila, es verdad hay padres irresponsables y alcahuetes. De cualquier manera los padres somos responsables, comenta Yeli Almendaris. Pues sí, eh, cada caso es distinto, no a todos los papás se les puede juzgar, entiendo tu punto, Verito. Ese es el punto, mi amor. Ya, o sea, y no redundemos. Esta niña dice que se iba con él de gira. Ella lo dijo. Entonces yo digo, ¿y la mamá? Si la mamá le daba permiso, fíjense, de irse con un señor mucho mayor que ella, ¿es culpable la mamá? Si la mamá no se daba cuenta y no sabía dónde andaba la hija, de todas maneras. De todas maneras. Papás, cuiden a sus hijos, cuiden a las hijas, por favor, y más a esas edades donde cualquiera las deslumbra. Oigan, yo tuve la edad de ese muchachita y cualquiera te deslumbra. ¿A poco no, chicas? Sobre todo a nosotras como mujeres. Sobre todo si tenemos en casa mucha carencia de amor, de afecto, cuando no tenemos la presencia de un papá. A esa edad, cualquier jovencita se puede confundir. ¿eh? Entonces, mamás, presten atención. En lugar de enojarse con uno, presten atención, por favor. Me desespera la gente que no entiende y saca todo de contexto. Dice, la vida es bella. Pero bueno, vámonos a otra nota, ya cambiemos de tema y veamos, esperemos eh, en los próximos días que se lleva a cabo una audiencia, qué van a decidir los jueces. Pero por favor, hermosa, anhelé, ve y denuncia ante la ley, mi vida, no con tus colectivos, sino en las redes. Ya nos contaste a todos tu historia, ahora ve ante la autoridad. Porque, de ser cierto lo que cuentas, hermosa Nele, sería terrible de verdad que entonces la ley te obligue a indemnizarlo a él y a ofrecerle disculpas y a pagarle las terapias psicológicas. Pero bueno, y hablando de denuncias, de, de, de abusos y esas cosas tan terribles, pues resulta que Dani Alves ahí está. El futbolista o exfutbolista de los Pumas recién acaba así calientito, salido del horno, o sea, ya salió de la prisión en Barcelona. ¿Se acuerdan que él ya tenía 14 meses en prisión después de que fue denunciado, denunciado al día siguiente, bueno, es que sí fue al día siguiente, fue en la Navidad del 2022, ¿se acuerdan? Que él teniendo contrato millonario con los Pumas, se fue a la vacación a Barcelona y se fue a una discoteca con los amigotes. Y estando en la discoteca, y lo digo así porque los videos así se ve, aquí los presentamos en su momento, pues estaba con unas chicas, especialmente con una de ellas, que no era su esposa, una jovencita, muy jovencita. Tititita con la que se metió al baño de la discoteca. Y bueno, tres doritos después le cae una denuncia terrible por abuso sex. Primero dijo que nunca no, que ni la conocía. Y cuando le ponen los videos y le dicen, a ver, venga para acá, vergüenza. ¿Y qué hace aquí entrando con ella al baño? Ah, oh. ah no, bueno, sí, 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 no, sí es cierto, sí la conocía, sí, sí, sí la conocí. Pero pues ella fue la que se metió, la que quiso. Porque me dijo que quería un autógrafo. <laughs> o sea, lo persiguió al baño para pedir un autógrafo. Y después empezó a filtrar más información. El caso es que la chica narró que, pues sí, que sí estaban filtreando, ¿verdad? pero que cuando se metieron al baño, que ella en el baño le dijo que, que parara, que no, que siempre ya no. Y que él le dijo, ¿cómo que ya no? Pues ya estamos aquí. No, sí, pero ya no quiero. Ah, pero yo sí. Y pues ya saben todo lo que pasó. A la chica le hicieron todos los exámenes que se tienen que hacer en ese momento. Y además lo denunció rapidito, ¿eh? no se esperó, lo denunció rapidito. La defensa de Dani Alves entra, quiere entrar en contacto con la chica y le ofrecen lo que ella quiera, las perlas de la Virgen, para que retire la denuncia. Pero como la chica es de una familia muy pudiente, dijeron: No, 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 no queremos dinero. No, no lo andamos ocupando, ¿verdad? Lo que ocupamos es que esté, esté guardadito. Entonces, después de muchas contradicciones en sus diferentes declaraciones, primero dijo que no, después que bueno que sí, pero cuatro veces cambió su declaración, Daniel de Alves. Finalmente terminó reconociendo que lo había negado todo para que su esposa no se enterara. Porque no quería que le pidiera el divorcio. ¿Se acuerdan que acababan de tener un bebecito de meses? Entonces finalmente la esposa decidió dejarlo y bueno, este, 14 meses estuvo guardadito en una prisión en Barcelona, y ante la insistencia de sus abogados, que también cambió de abogados, me parece que dos o tres veces, finalmente logró, logró que la jueza eh, lo dejara en libertad. Pero no es que fuera absuelto, no, 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 no. Él seguirá su proceso. Recordemos que fue condenado a cuatro años, cuatro años y medio para estar en prisión por este delito. Más la reparación del daño que se fijó en 150 mil euros, que por cierto, eh, para que él pudiera quedar en libertad, tuvo, fíjense, que pagar a la víctima, porque no es que la víctima pida esta compensación monetaria o reparación de daño es que eso lo fija una autoridad de acuerdo al daño o al delito que se haya cometido. Entonces la jueza ordenó que Dani Alves eh, indemnizara a la chica con 150 mil euros. Se tardó unos días en pagarlos porque no tenía manera de pagar. Y no es que esté en bancarrota el futbolista, no. Es que una vez que su esposa le pide el divorcio, pues ella le exige... Casi que la mitad de su fortuna. Recordemos que Dani Alves, pues fue uno de los mejores futbolistas europeos. Cuando llega a México ya, pues para retirarse firma un contrato millonario con los Pumas, o sea, y ahí es otra demanda también porque los Pumas le, le, le están exigiendo que devuelva, pues el dinero que le pagaron. O sea, pobre Dani Alves, pobre y no, porque para qué andan haciendo cosas que no tienen que hacer. Entonces, en concreto, tiene congeladas sus cuentas Dani Alves, no puede hacer uso de un solo euro, porque la esposa lo tiene demandado hasta que no se pongan de acuerdo en qué cantidad él le va a entregar a la esposa. Si la casa acá, la casa allá, que si... Recordemos que él tiene dos nacionalidades, la brasileña y la española. Entonces tiene propiedades tanto en Brasil como en España. Y vayan ustedes a saber qué tanto le estará peleando la esposa, por eso es que como no se ponen de acuerdo, las cuentas bancarias de Dani Alves, donde hay mucho dinero, están congeladas. Por eso es que no pudo hacer uso de su dinero para pagar la, pues este, pues, 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 la indemnización de la jovencita. ¿Quién creen que los pagó? Neymar, ¿Sí? el futbolista brasileño. Eh, que creo que sigue jugando en el Paris Saint Germain, ¿verdad? Creo que sí. Entonces, ya cubrió esa parte, los 150 mil euros que le prestó su amigo Neymar. Pero entonces le dice la jueza: Ok, quieres quedar en libertad, necesitamos tus dos pasaportes, el español y el brasileño, porque bajo ninguna circunstancia puedes sacar las narices de España. Entregado los dos pasaportes. Vas a andar con grillete, perfecto, pero además vas a tener que dejar como fianza un millón de euros para que puedas salir en libertad. Porque el problema de Dani Alves no es que no pueda llevar su proceso en libertad, por ese tipo de delitos sí puede, porque la jovencita se entiende que no es menor de edad. Cuando son menores de edad, sí tienen que estar adentro, guardaditos en lo que llevan todo su proceso. En este caso, él sí pudiera llevarlo y pudo haberlo llevado desde un inicio. El problema es que para la autoridad española, Dani Alves es un sospechoso de poder darse a la fuga por su doble nacionalidad. Entonces, eh, temía la jueza desde un principio que si lograba salir de España y refugiarse en Brasil, iba a ser muy complicado que lo extraditaran, porque no tienen un tratado de extradición. Entonces, bueno, finalmente... Se tardó también muchos días en poder reunir el millón de euros para pagar esta fianza y poder salir en libertad. Finalmente, en la mañana de hoy, para nosotros en México, pero 4.20 de la tarde, más o menos hora de España, eh, se le vio salir de prisión. Pudo reunir, se dice que varios amigos suyos le prestaron dinero para poder pagar este millón de euros y ya. Anda afuera, para poder arreglar lo de su divorcio, para que le puedan liberar finalmente sus cuentas bancarias, descongelarlas. Fíjense cómo es la autoridad en otros países. En México, pues no funciona así. Pero en Brasil, pues sí. No le quiere el señor dar a su esposa lo que ella está pidiendo, pues la autoridad dijo, bueno, vamos a congelar las cuentas, ni tú tocas el dinero, ni la señora toque el dinero. Cuando se les dé la gana ponerse de acuerdo, pues ya. Entonces yo creo que será una de las primeras cosas que tenga que atender y resolver Dani Alves. Y bueno, pues a ver qué sigue para él de aquí en adelante. Evidentemente después de ser hallado culpable, porque fue hallado culpable, yo no creo que ningún partido, ningún equipo de fútbol, perdón, lo quiera contratar. No lo creo. Pero pues ya ven que nos llevamos luego cada sorpresa. Oigan, si al sinvergüenza, que era el coach... De los actores chiquititos, los niños de Nickelodeon, después de que Drake Bell lo denunció penalmente, después de que fue hallado culpable, encarcelado más de un año, en cuanto salió de la cárcel, nuevamente le dieron trabajo en Disney, con niños. Entonces, por eso no me extrañaría que Daniel Alves, así rapidito, así, 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 encuentre trabajo. Y lo que menos me sorprendería, es que algún equipo de fútbol mexicano lo contrate, porque ya ven que a algunos les encantan este tipo de cochinos. ¿Cuántas denuncias hemos presentado aquí contra personajes directivos este, y otros no tan directivos, pero que se hacen pasar? Futbolistas de primera división, acusados de abusadores, y ahí andan, nos tratan como estrellas. Entonces que no nos sorprenda nada, ¿eh? que no nos sorprenda nada. Mm, Ale Ferrer, cielos, qué dura prueba le puso el destino. Hola, Nate Grell, un abrazo, llegué a tiempo a tu en vivo, un fuerte abrazo, gracias mi amor, por tu donativo, abrazo con mucho cariño. Karin Yacila, eh, la justicia en nuestro México está del nabo, por eso deberían cambiar todo, dice Karen Yacila. Uh, buen día a todos, Guille Gutiérrez. Ya colgué mi like y más tarde veo la repetición. Muchísimas gracias. Jajaja, ja, ja, congelan las cuentas y es un rollo con tal mmm, con el tal seguro dice Silvi. Pues sí. Y afectan también a la mamá porque pues los hijos tienen que comer. El otro pues está ya guardadito y sus tres, bueno, estaba, y sus tres comiditas, ¿verdad? Pero ¿y sus hijos mientras? ¿No? Y todo porque la mujer ya no quiso seguir con él. Pues qué mujer va a querer seguir con un hombre así. Pero bueno. Uh, Estefana, yo te mando un abrazo. Qué gustazo, mi amor. Qué gustazo. Vicky Chamarro, ella se tiene que defender, no la pueden obligar a, para algo, a pagar algo que no está en sus posibilidades. Pues sí, mi Vicky, yo lo entiendo, pero por eso tiene que ir a denunciar, mi amor. Moños, moñitos, bye, Gabi su Las situaciones difíciles pueden pasar en cualquier momento y lugar, pero muchos se ponen, ¿qué mi amor? En el matadero. Ah, parece que no aprendemos. Llevan varios casos de menores y caemos en juzgar. Eh, dice Rivera, Aliberi, y Silvia, eh, antes que para. Para nada daban permisos, dice Lupita. Marce Comsock dice: Totalmente de acuerdo. ¿Cómo es posible que se fuera de gira? Yo creo que ella está. sosqué, Porque el tipo no, está despechada porque el tipo no le hizo caso. Mi punto de vista, dice Marcelita Comsock. Pues es que normalmente este tipo de artistas no es que se enamoren de las fans y quieran casarse con ellas. Son casos excepcionales. Pero en realidad es que. Pues no, nada más así. Pues ya saben cómo son la mayoría de estos muchachos. Ah, mi mamá sí me traía bien cortita, dice la güerita. La primera vez que hice un berrinche para quedarme a dormir en, mi, en casa de mi amiguita, mi mamá ya me había negado el permiso, yo seguía terca y terca y con la chancla voladora se me quitó el capricho y me aplacó. <laughs> Hola Sofi Torres, ¿cómo estás? pues yo estoy en contra de las chanclas voladoras y los pellizcos y todo eso, yo no pero este pero qué bueno que tu mamá estaba ya al pendiente eso es lo importante Marcelita Comsoc, Monique querida Monique, ayer me ofendió una ex seguidora tuya porque está enojada porque soy fiel seguidora, ay mándala la porra mi amor Mándale la porra a mi vida, y no se pongan a pelear con esa gente ustedes. ¿tá? Ustedes sean felices, ignórenlos, por favor. Yola dice Monique, tienen un caso terrible en Mérida, el de los gemelos salió ayer en los medios, eh, al ratito. Ay, mi Yola, es que hay tantos casos, mi amor, tan horrible. No sé si sea el mismo al que yo me refiero, ¿verdad? Pero sí está terrible, la verdad, por todos lados. Dios, qué horror, ¿cómo puede ser que le den trabajo en Disney? Qué miedo por los niños. ¿Sí? Y el caso de Nickelodeon, de Drake Bell, y de todos los niños que trabajaron en, en estas series exitosísimas de Nickelodeon, los papás... O sea, yo no puedo entenderlo, ¿verdad? ¿Cómo dejas con un productor al que tú no conoces? A tu hijita, a tu hijito. Es que es su coach y le va a enseñar a actuar y si usted está lo pone nervioso, no me importa. No me importa. Ahí te quedas atrás de la puerta, pero estás viendo, estás viendo. Eh, el castigo ejemplar para cualquier deportista sería no dejarlo seguir en el deporte. Ay, Silvi, ay, mi vida. ¿Ve los jugadores de las Chivas, mi amor? Así. Ah, Hacen lo que se les da la gana. Yo tengo un programa especial que hicimos sobre los futbolistas. Eh, bueno, hasta Cristiano Ronaldo está. Hay un montón, un montón de futbolistas. Bien documentados los casos, quiénes los denunciaron, en qué momento, por qué, dónde, cómo, cuándo. Todo lo tenemos. Eh, si, si quieren, búsquenlo. Ay, ¿cómo se llama ese especial que hicimos? Eh, híjole, no me acuerdo, pero al rato lo podemos... Eh, podemos volver a traerlo a la mesa porque yo me acuerdo el caso del cabrito arellano por ejemplo jugador de rayados bueno de chivas y luego terminó en rayados su sobrinita lo denunció su propia sobrina lo denunció pregúntenme si cuánto tiempo estuvo en la cárcel el cabrito arellano jesús el cabrito arellano cuánto tiempo estuvo en la cárcel entonces, bueno, hablando de Monterrey, su gran ídolo en Tigres, Guignac, díganme qué ha pasado con André Pierre Guignac y esta denuncia muy grave que hizo su esposa. ¿Pasó algo con Guignac? Nada, ¿verdad? Ah, bueno, pues ahí está. Adri un abrazo chica enamorada hasta Oaxaquita, gracias abrazos hmm. Silvi comenta que, que no, no se debería trabajar con niños lo que por ejemplo es que todos tienen que ver los papás ¿eh? vamos a poner el ejemplo de Yuri y su mamá Doña Mamá Gallo, la mamá de Lucero. Aunque los productores les dijeran, no, no, este, la niña, la niña nada. Para eso la niña tiene mamá, ¿verdad? Eh, pues, o sea, hay ejemplos de que cuando la mamá se impone, cuando la mamá se impone y cuida a sus hijos. Ningún productor, ningún dueño de ninguna televisora, nadie pasa por encima, ¿eh? nadie. Pero claro, estos papás, este, pues ahí están tantos casos, Miley Cyrus, Britney Spears. Hasta que los hijos llegan un momento en el que se hartan de mantener a toda la, la parentela, y en algún momento de su vida salen y hablan y denuncian. Pero mientras ya les fastidiaron la vida, pobrecitos niños. Eh, yo sí recuerdo a Jesús Arellano que lo denunciaron, comenta Iris Martínez. Sí, mi amor, sí, ese sí, sí, qué cosa de verdad tan horrible. Karin dice: meterse con su sobrina, cuidar a los hijos hasta de la familia. Pues lo que siempre decimos: no dejen a sus hijos, a sus Bueno, hijos e hijas, ¿eh? Porque de pronto se piensa que nada más a las niñas, no, también a los niños les pasa. Nada de que. El abuelito, ay qué tierno es el abuelito. No, porque no sabes, tú no conoces las mañas del abuelito. Primero son los hijos, siempre. Siempre, siempre, siempre. Y estar atento y siempre hablar con los niños, ¿a qué juegas con tu abuelito, mi amor? ¿A qué juegas con tu tío, con tu tía? Ay, porque también hay cada mujer enferma y retorcida. Entonces, ya el niño, pues pero así de manera muy natural preguntarle, ¿no? Ah, pues jugamos a los carritos, ah, pues me lleva al parque, ah, pues nos metimos el otro día a nadar. Entonces, te vas dando cuenta, ¿verdad?, este, que el niño no está en riesgo con esa persona. Pero sí hay que exagerar cuando se trata de los hijos. Hay que exagerar. Berito dice la FIFA lo debería inhabilitar de por vida, si no podría ser contratado. Ay, mi amor, la FIFA y la carabina, miren, la FIFA y la Federación Mexicana de Fútbol son la misma payasada. Y la carabina de Ambrosio son lo mismo. Ah, lo mismo. Puras cosas que de verdad, ¿cómo decirles? A ellos no les importa nada si de por medio no hay esto. Y mucho, y mucho. Entonces tampoco esperemos que hagan gran cosa, ¿eh? Maradona, ¿cuántas cosas hizo Maradona perversas? ¿Cuántas? Muchísimas. Y las que no conocemos. ¿Qué Maradona lo, lo, lo sacó y le prohibió a los equipos que no lo volvieran a contratar porque era un pésimo ejemplo además para los niños y los jóvenes? Los deportistas son ejemplo para los niños y los jóvenes, para la juventud. ¿Ustedes creen que a la FIFA eso le importa? Claro que no. Simplemente, ¿cuándo han visto ustedes que la FIFA multe? a las selecciones, por ejemplo, a la selección mexicana. ¿Cuántos escándalos ha generado la selección mexicana, los, los jugadores de fútbol? Un día antes de un partido o dos días, noches antes de un partido, se van de fiesta con chicas buena onda, meten escorts a los hoteles, hacen lo que quieren. Yo nunca he visto que la FIFA multe a la selección mexicana por... Mala conducta, por indisciplina. Pues no, a ellos no les importa eso. Uh -uh. En, su, en su lista de valores no entran esos. ¿eh? No, no entran esos. Sí, estaría padre que pases al rato el video de los futbolistas. Yo no lo vi. Al ratito lo ponemos, mi amor. Al ratito lo ponemos. Dice Mari Vega, ojalá puedas decirnos cómo se titula el video de los futbolistas. Se los pongo al ratito, lo traemos porque les prometo que. Este, ah bueno, déjenme ver Creo que aquí rápido lo puedo Lo puedo buscar Aguántenme el corte Porque si sí está La verdad está interesante Ay, ¿qué hice? Perdón No sé qué hice uh, Aquí está Entonces, vamos a buscar Futbolistas Y aquí debe aparecer Aquí está Bueno, les voy a dar una prueba de ¡uy! Uy, uy, Fu futbolistas. Top 10. Miren, se los voy a poner nada más tantito. Nada más tantito y ya luego ustedes van y lo ven, ¿va? Porque es sorprendente la cantidad, la cantidad de futbolistas y hablando únicamente de futbolistas, porque lamentablemente hay muchas historias bien fuertes con deportistas eh, pues agredidas por sus propios entrenadores en otras disciplinas no nada más esto pasa en el fútbol entre futbolistas y demás ¿no? a ver vamos a pararle y entonces voy a venir acá para ponérselos acá ah pero espérenme Déjenme abrir el escritorio para ver si el audio... Ok. Donde te presento 10 casos de 10 futbolistas acusados de violación, en los que casualmente solo uno de ellos fue sentenciado. Dos más siguen en proceso. Los otros resultaron ser inocentes y blancas palomas. Y en otro caso... La víctima resultó ser la acusada y terminó detenida. Comenzamos. En el mes de junio del año 2005, Robin Van Persie fue acusado de violar a una chica en un hotel. Fue encarcelado durante dos semanas en una prisión de Rotterdam. Finalmente, después de realizarle varias pruebas de ADN, fue puesto en libertad, ya que según las autoridades, no se pudo probar que el encuentro sexual haya sido forzado. El 15 de mayo del año 2019, Neymar fue acusado por una modelo de haber abusado de ella sexualmente en un hotel de París durante un encuentro que tuvieron después de haberse conocido a través de las redes sociales. Neymar la invitó a visitarlo, le pagó boletos de avión y todos sus gastos. Tuvieron relaciones que, según Neymar, fueron de común acuerdo. Él la acusaba de querer sacarle dinero y de buscar fama. Ella lo acusaba de haberla golpeado, violado y de no usar preservativo. Al final, la policía eliminó la acusación contra Neymar por falta de pruebas. En el mes de enero del año 2017, Jesús El Cabrito Arellano, exjugador de Rayados de Monterrey, fue acusado de abusar sexualmente de una jovencita de 16 años, que además es su sobrina. El futbolista se mantuvo prófugo de la justicia durante dos años, pero el 4 de mayo del año 2019 fue detenido, a pesar de que los peritajes psicológicos y médicos confirmaron que la acusación de la niña era real. Al final, el Tribunal de Justicia de Nuevo León y la juez de control decidieron que las pruebas presentadas no eran suficientes. Y sí, dejaron al cabrito arellano en libertad. Una de las noticias que dio la vuelta al mundo fue cuando la modelo Catherine Mayorga acusó a Cristiano Ronaldo de haberla violado el 13 de junio de 2009 en un hotel de Las Vegas al regreso de una fiesta. Un año después, la modelo llegó a un acuerdo con los abogados del crack y recibió un cheque por 375 mil dólares. En 2018, la modelo lo volvió a acusar, esta vez de soborno y extorsión. En 2019 retiró la demanda. Ahora la jueza Jennifer Dorsey definirá si la modelo estaba mentalmente capacitada cuando recibió el dinero. De lo contrario, Cristiano tendrá que enfrentar este caso por acusación de abuso sexual. Otro de los escándalos futboleros a nivel internacional fue cuando salió a la luz la acusación contra Robinho por violación tumultuaria a una joven en el guardarropa de una discoteca en Milán el 22 de enero del año 2013. En 2014 se pidió la detención del futbolista y se le condenó a nueve años de prisión. Pero al final la jueza ordenó su libertad. Antes de esto, en el año 2009, Robinho había sido acusado por el mismo delito hacia una joven de 18 años en Inglaterra. A pesar de los audios que se filtraron a la prensa de una conversación entre Robinho y un amigo suyo, donde reconocía lo que había hecho, el angelito goza de una privilegiada libertad. El pasado 24 de octubre de este año 2020, Omar Tejeda, exfutbolista de Lobos WAP y hasta hace unos días jugador del equipo Melgar de Perú, fue detenido por la policía cuando una chica llamó al servicio de emergencias desde la casa del mismo futbolista pidiendo auxilio, ya que el tipo estaba borracho y quiso abusar sexualmente de ella. Omar Tejeda fue llevado junto con otros futbolistas a la comisaría. Gracias a que la mujer se resguardó en el baño, pudo llamar a la policía y así evitó ser atacada por este tipejo. En el mes de mayo del año 2015, Eric El Cubo Torres, que jugaba para Chivas, fue señalado de abusar sexualmente de una chica de 19 años. Los hechos habrían ocurrido el 22 de abril durante una fiesta realizada en un motel de Zapopan Jalisco. La chica dijo que cuando llegó le quitaron su celular y que le empezaron a dar bebidas que la hicieron perder el conocimiento. Curiosamente, el caso se archivó pronto y el angelito pudo viajar a Estados Unidos para jugar en la MLS. El mismo fiscal de Jalisco reconoció que no se agotaron las pruebas y que no se realizaron las diligencias como debió ser, lo que favoreció al futbolista, que sí, anda libre, cual feliz Gacela, jugando fútbol por el mundo, como si nada. El 20 de diciembre del año 2017, el futbolista paraguayo Jonathan Fabró fue detenido en México por la Interpol cuando era jugador de Lobos WAP en Puebla por una fuerte acusación en su contra. Era señalado de haber abusado sexualmente de su ahijada, una pequeña de solo 9 años de edad, a la que habría agredido por varios años. Finalmente, en agosto de 2019, Fabró fue condenado a 14 años de prisión en Argentina. Anteriormente, el futbolista ya tenía una demanda en Paraguay por el mismo delito a una niña de 6 años. A la cual nunca se le hizo justicia. En el mes de junio de 2017, la modelo rusa Luisa Klemleva denunció a Teo Hernández por supuesto abuso sexual en el estacionamiento de una discoteca en Marsella. Pero este caso se resolvió rapidito, rapidito, ya que la chica cayó en muchas contradicciones y el show se le vino abajo cuando la discoteca proporcionó a las autoridades los videos que la desmienten, ya que todo el tiempo se le ve junto a Teo feliz y disfrutando de una forma que no parecía el de una mujer que acabara de ser violentada sexualmente. Posteriormente la chica fue acusada por declaraciones falsas y terminó detenida. El caso más reciente es el de Dieter Villalpando, exjugador de Chivas, que fue acusado de abusar sexualmente de una mujer en una fiesta que él mismo organizó en Zapopan, Jalisco, a la que asistieron otros jugadores de Chivas. A finales de octubre se dio a conocer la noticia. El futbolista finalmente quedó fuera de Chivas, su esposa lo dejó, sus amigos lo delataron y ahora espera la resolución del juez para ver si llevará este proceso en libertad. Nunca sabremos si estos jugadores son culpables o inocentes de lo que se les acusa. Lo que sí nos queda claro es que tanto balonazo en la cabeza les hace perder el piso y se creen dueños del mundo al grado de meterse con cuanta mujer se les cruza en el camino sin importarles que estén casados, que tengan hijos y una imagen que cuidar. Soy Mónica Huitrón. Bueno, pues ahí está. Ahí está, familia. Ese, ese reportaje sobre. Y ese, como ven, ese video es del 2020. A la fecha, pues hay más denuncias contra futbolistas. Muchas más, ¿eh? O contra otros, vaya. O sea, no aprenden, no aprenden de lo que le pasa a sus compañeros. Piensan que son intocables y que a ellos no les va a pasar. Pero aquí hay otra cosa importante. No es un secreto, ¿eh? Que haya futbolistas que queman su pasotito y que pues de pronto se les antoja la maicena ya saben, ¿verdad? Entonces pues imagínense se ponen locos y en esa locura pues piensan que son dueños del mundo y que pueden hacer lo que se les dé la gana. Y como realmente no hay sanciones serias, pues por eso es que siempre que se les antoja lo hacen, ¿no? ¿Cuándo fue el año 2022? Se acuerdan que organizaron varios futbolistas de las Chivas se fueron a meter a un motel allá en Zapopan. Rentaron dos habitaciones porque no les permitieron rentar solo una porque eran muchos. Entonces tuvieron que rentar dos habitaciones y de pronto empezaron a llegar muchachitas y terminaron denunciándolos por abuso. Entonces de pronto ellos dijeron, no, ellas llegaron porque quisieron. Y las chicas tuvieron que mostrarle a las autoridades las conversaciones en WhatsApp, donde se, efectivamente se veía que ellos les habían mandado un mensajito diciéndoles que las esperaban en ese lugar y poniéndose de acuerdo básicamente. Entonces, eh, una de las chicas narraba que llegaron y que todo estaba bien, pero que de pronto, pues ya cuando empiezan a tomar, se, ya perdieron el conocimiento, ya no sabían nada cuando despiertan se dan cuenta pues que se habían pasado de listos estos muchachos, dos de ellos casados, papás o sea ya eran papás también y el caso se apagó se apagó ya nunca supimos nada más sobre este escándalo de chivas que es el equipo más indisciplinado o más bien los jugadores de las chivas, son de los eh, pues más indisciplinados. no tienen respeto. miren. si no tienen respeto por sus familias, por sus esposas, por sus hijitos, qué respeto van a tener por la institución y por lo que representa a las chivas en el fútbol mexicano. y así, ¿Y así pudiéramos seguir contando más y más historias. pues de estos, este, de estos angelitos de dios, de estos angelitos de dios. El caso de Dani Alves en España, acusado de violación, declarado culpable, hoy sale o salió pagando una fianza, comenta Mónica Real. Mi amor, vienes llegando tarde, mi vida. Ya dimos esa nota. Ya salió Dan Dani Alves y pues vamos a ver en qué acaba su historia. ¿Mm? Las drogaron, dice Karen. Sí, sí, te acuerdas de esa nota que fue un escándalo cuando salió la denuncia, pero así como se hizo el escándalo, ¡fum! Lo apagaron rapidito, lo apagaron. Que tenga eh, ¿qué? toda la familia Trending, una bonita Semana Santa, comenta Titina lo de un beso, mi amor, igualmente, que sea una semana hermosa para todos. ¿En qué terminó lo de Cristiano Ronaldo? Pregunta Aime Vera. ¿Pues tú en qué crees que terminó, mi amor? Otro chequesote. Este caso estuvo bien extraño, el de esta chica. Bien extraño. Eh, y pues ya, son, o sea, se hace el escándalo, y como tienen todo el poder para apagarlo, ¡fum!, lo apagan rapidito. Entonces, pues no sé, en qué haya, o qué pasa al final, porque después ya, por más que tú dices, vamos a darle seguimiento, a ver qué ha pasado, buscas y nada, ya no hay nada. Dice Chava, el hombre con medio carrucho de pasotes se cree Dios, ¡ay, qué horror, verdad!, pero insisto, estas muchachitas, ¿cómo es posible que se vayan a meter a estos lugares con los futbolistas y los papás en las posadas y los papás ni enterados? Ay, Sochitel Rojas, muchas gracias, qué hermosa mi amor, gracias. Karim comenta a esos futbolistas, algunos abusivos, porque ni educación tienen, algunos ganan dinero y no se educan. Pues deja tú de la educación las mañas, mi amor. Eso es que eso es lo que preocupa, las mañas, ¿no? Por eso chicas, no se deslumbren porque sean cantantes o futbolistas, no no por favor, no crean que se van a querer casar con ustedes. ¿eh? No, 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 no. Hasta su iglesia la hicieron a Maradona en México, dice Marcelita, ¿se acuerdan cuando vimos la inauguración de la capilla? Pues sí, la iglesia de Maradona en Puebla ya en Ay, se me olvidó, oigan, este. ¿Dónde está? Ya se me olvidó. Allá en Puebla, pues. Ahorita me acuerdo dónde exactamente. Entonces la gente va y se casa allá. Y pues tiene su padrecito. Carmelita Vega, te extrañé ayer. Ay, mi Carmelita, de, dije, voy, voy a descansarle tantito, ¿verdad? Vamos a descansar tantito. Fíjense qué interesante comentario de Adrianita Rea. Ella comenta, yo veo que algunas veces las mamás se quieren realizar en sus hijas y ellas son las que las animan a que entren a la artisteada. Bueno, en muchos casos sí, eso es real, en muchos casos sí. Qué buen video el de los futbolistas acusados de abuso, Iris Martínez, gracias mi amor. Habrá que, ¿habrá que este, actualizarlo. <laughs> Porque ese fue del 2020, han pasado ya cuatro años, entonces habrá que actualizarlo. Mm. Marianita, oh, gran día mi amor y gran semana también para ti, muchas gracias. Ah, mi querido Octavio Infante, saludos. Dice, pero Dani si sale, lo pueden volver a meter a la cárcel. Pues mira. A él le dictaron cuatro años y medio de prisión, ya lleva, eh, que pues estaba, espérame, estaba cumpliendo 14 meses. Entonces, eh, dicen que ha tenido muy buena conducta, que chalala, chalala, entonces, eh, pues pudieran reducirle la pena y de eso se encargará su abogada, su nueva abogada. Ya logró, por lo pronto, que continúe, ¿verdad?, eh, su proceso en libertad que ya es ganancia. Entonces, pues quién sabe. Pero ojalá. Lo importante es que aprendan las lecciones y que no vuelvan a repetirlo. Ojalá que así sea. La vida es bella, comenta Johnny a mi hija de 26 años. Eh, ya vive sola, bueno, aunque vive sola la hija no la descuida. Siempre está al pendiente de ella. Así debemos ser los papás, las mamás. Así, aunque los hijos se fastidien, no importa, no importa. Los futbolistas se sienten dioses y que pueden hacer y deshacer a su antojo. La mayoría sí, no todos, porque hay futbolistas muy, este, muy centrados, muy honorables, y yo conozco muchos, muchos, muy de verdad, hombres de familia, hombres muy respetados, pero pues estas nuevas generaciones de futbolistas, híjole, oigan. No, 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 que se cuidan, que no les ensucien las calcetas, que no se les rayen los zapatos, que no que no se vayan a despeinar. Ay, no, 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 qué horror. Me acuerdo que Pepe Cardoso me decía que a él le sorprende Pepe Cardoso para que no sepa, bueno, este, uno de los mejores futbolistas paraguayos llegados a, a, al fútbol mexicano, El Diablo Mayor, eh, un gran futbolista del, del Toluca, un gran, enorme futbolista, Pepe Cardoso. Además, él, tipazo, su familia, y bueno. Entonces, él decía que efectivamente no entendía cómo hoy en día los futbolistas en los vestidores están con el iPad o con el celular. Están poniéndose gel mientras se bañan, ¿no? Y están eh, perfumándose. Aguántenme tantito, espérenme. Perdónenme, corté la llamada, es una llamada importante. Y que le cuelgo, oigan. Ay, Dios mío, ¿por qué soy así? Es que tenemos una entrevista en un ratito que les voy a presentar. Va a estar muy interesante, ¿eh? va a estar, yo sé que les va a encantar. Aguantenme el corte tantito, espérenme, espérenme. Ok, muchas gracias. Bye, bonito día. Gracias, gracias. Perdónenme, ¿eh? Pero pues es que así andamos, oigan, ahorita. Y ya ven que está la gente de vacaciones, la mayoría. Entonces, este, no puedo, no podía evitar contestar esta llamada. Entonces les decía, va a estar bien interesante el tema. Al ratito vamos a tener, bueno, creo que va a ser hoy la entrevista, este, con un actor, bueno, es que es actor y es conductor de televisión, que ahorita está, eh, pues fue de, de, denunciado por violencia, y está siendo acusado también eh, por violencia vicaria, pero él dice que quiere ver a sus hijas y que la esposa no, lo la mamá de las niñas no lo deja. Y entonces um, yo le ofrecí el espacio, la verdad lo invité, porque hay muchos hombres que, que están luchando por ver a sus hijos y si no se los permiten. No es que yo le crea a él y que diga, es que lo que dice la ex es mentira. No, 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 no. Pero si ya existe la posibilidad, ordenado además por un juez, de que él conviva con sus hijas, porque me parece que tanto es el derecho de los niños. Pero ya al rato les, les presentaré la historia y si alguien está atravesando por un tema similar. Ojalá le puedan recomendar que vean el programa al ratito, porque es importante hablar de que no solamente las mujeres son violentadas en sus derechos, no solamente las mujeres eh, pues son víctimas de ese tipo de situaciones, también los hombres. También hay hombres que posiblemente no ganan mucho dinero y no tienen los miles para darles a sus hijos, pero solo piden verlos también. Y entonces hay mamás que si el hombre no les da lo que quieren, lo que ellas piden, ah, pues entonces no, no ves a las niñas, ah, entonces no ves a tus hijos. Y eso está terrible. Entonces yo creo que también es importante eh, abrir los espacios informativos y las plataformas digitales a los hombres. También tenemos que escuchar lo que ellos tienen que decir. Y con este tema de que la ley está muy a favor de la mujer, que no debería ser así pues de pronto también los hombres van y denuncian y se ríen de ellos. Y entonces los hombres tienen que ellos poco a poco abrirse sus propios espacios para hacer este tipo de denuncias de las que son víctimas también y se ríen de ellos y los desacreditan. Y entonces la gente dice, no, es que como tu esposa sale haciendo videos llorando, a ti no te creemos. No, es que los violentadores son los hombres, no las mujeres. Y eso está muy mal, perdón, pero, pero me parece que está mal. Entonces, eh, al ratito tenemos eh, esa, bueno, espero que sí sea al ratito esa entrevista para que equilibremos la balanza y también creámosle a los hombres. Así sí, hay muchos hombres. Terribles, que han hecho cosas muy feas, que han dañado, que han maltratado tanto a las mujeres como a sus hijos, pero la realidad es que también hay hombres que han sido violentados. Y como este es un espacio abierto para todos, eh, pues al ratito ¿no? ya platicaremos de este tema de lo que es la violencia vicaria y ya ustedes dirán quién creen que tenga la razón, en este caso en particular. No, en este caso en particular, y ojalá que las, las leyes también tomen en cuenta las denuncias de los hombres, no las minimicen porque sean hombres. Ojalá en los ministerios públicos no se burlen de un hombre cuando llega a denunciar maltrato, agresiones, y ojalá que el DIF también se tome muy en serio el derecho que tienen los hombres a ver a sus hijos, a convivir con ellos. Y que no sea un, un tema de, ah, tienes mucho dinero para darle a tus hijos, entonces sí los puedes ver. Ah, ganas muy poquito y les puedes dar poquito, entonces no los puedes ver. Esas payasadas qué? No, no, no. Los niños necesitan a su papá y a su mamá. Los niños no entienden quién les este, compra la leche. Verdad, quién compra los huevos en la casa, quién paga la colegiatura y no es restarle responsabilidad al hombre, eh? No. Pero me parece que no es correcto mezclar las cosas. Porque al final por venganza a las mujeres, ah, no me das dinero, no ves a los hijos. A los que afectan son a los niños, porque los niños chiquitos no entienden por qué su papá ya no los ve. De un día para otro ya no los puede ver. Y a mí esas payasadas me chocan. Entonces, todos los hombres que necesiten un espacio para hacer sus denuncias, para alzar la voz, también ellos aquí siempre van a tener un espacio. Siempre, siempre, siempre. Como yo se los he dicho, yo no soy feminista, no me interesa hacerlo, no creo en este feminismo extremo que ha llevado a que las mujeres caigan justamente en lo mismo. ¿Qué es el machismo? Este feminismo extremo, eh, tóxico, no nos hace ningún bien. Perdón, pero no nos hace ningún bien. Ya se ganaron espacios, las mujeres podemos trabajar, las mujeres podemos votar, las mujeres podemos elegir con quién cansarnos y con quién no, a la hora que se nos dé la gana divorciarnos. Es decir, ya se logró, ¿no? tener la misma oportunidad, los mismos derechos que los caballeros. Lo demás está en nuestras manos. Tener carácter, ponerle alto a los hombres que se quieran pasar de chistositos. Eh, ahí están las fiscalías. Hay fiscalías creadas exclusivamente para la mujer y los niños. Ahí está. Haga, usemos esas herramientas para bien, para bien. Pero ya esta lucha de poderes y que este fuera los hombres. Ay no, por, por el amor de Dios. Yo, yo le pregunto a estas mujeres que, que, que están en contra y que odian a los hombres, ¿qué no saben que gracias a un hombre ustedes nacieron? Gracias a que un hombre le colaboró a la mamá. Entonces, bueno, bueno a veces es caer en otras historias, pero aquí los hombres son bienvenidos, este es un espacio para ustedes, entonces este, al ratito conoceremos esta historia, que yo no sé por qué, pero como que le creo al hombre, fíjense, en este caso le creo al hombre. Ya lo verán ustedes al ratito, ya lo verán. Por lo pronto les dejo un abrazo, con todo mi cariño, muchísimas gracias. Eh, dice Cinti Dávila: cuando el objetivo de los padres separados sea el bien de las criaturas, se llegan a excelentes acuerdos. Claro, claro. Entendamos también una cosa: que hay casos en los que, con carácter de urgencia, la mujer debe proteger a los hijos de un papá agresor. Pero cuando el papá no es agresor y lo separa nada más porque sí, ahí no se vale. Ahí no se vale, ¿verdad? María Dorantes dice, "Los del América tampoco son unos angelitos." Mari Dorantes, "Ya lo sé, mi amor. De hecho, en ningún equipo de fútbol hay angelitos, mi amor, o sea, la verdad. Perdone, ¿eh? pero pero otra vez, espérenme, espérenme. Rapidito, rapidito. Hola, Gracias, Poli. Un favor, puede recibirlo y yo paso. Gracias, bye, bye, bye. Sí, ahí déjelo en caseta, yo voy ahorita, gracias. Perdónenme. Ay, Dios mío santo, perdón por favor. Y así, y así. Entonces, los de la América, yo no digo que sean unos angelitos, mi amor. Yo he hablado también de futbolistas de la América. ¿Se acuerdan del que golpeó a la esposa embarazada? Ah, bueno, yo aquí lo hablé, mi amor, y le dimos seguimiento y exigimos, y yo me sumé. A, los, a las voces que exigían a la América pues sacarlo ¿verdad? y cuando regresó yo también me puse histérica y atacada mi vida, yo lo sé yo lo sé eh, dice Silvi, una vez más la educación es lo que sin dudar a dudas nos ayudará tengo amigas que se llevan bien con los ex de, ¿qué? con los hijos, eso es bueno pues sí, y es fácil cuando hay este, buena voluntad por las dos partes. Insisto, hay casos excepcionales donde lo mejor es que la mamá salga huyendo y a esconderse con sus hijitos. Pero, pues me parece que en este caso, este, pues no. Pero bueno. Ah, dice Moniquita, ya no terminaste lo de Cardoso. Ya no les terminé de contar lo de Pepe. Ah, bueno, pues que me decía eso, que a él no entendía y le daba enojo cuando llegaba a los vestidores. Y veía a los futbolistas de ahorita perfumándose para salir a jugar un partido, ¿no? Peinándose, poniéndose gel. Entonces le decía, oye, vas a jugar un partido de fútbol, no vas a una pasarela. ¿Ven? Pero claro, estamos hablando de Pepe Cardoso, un enorme, enorme, enorme futbolista que dicen, una, una de las anécdotas, que Pepe eh, cuando salía a jugar un partido no se bañaba. Así salía todo sudado. Y cuando se le acercaban los, los del otro equipo, nomás les hacía así. Y bef, ya, los ahuyentaba. Yo no sé si eso sea cierto. Ay, nunca se lo pregunté. Pero eso se comentaba, ¿no? Eso me lo comentaron dos jugadores del América de la época de Pepe Cardoso, ¿no? Gracias, Moniquita, por recordarme que les terminara de platicar. Yo tengo la cadena muy corta, Monique Chavita. Eh, te agradezco que me leas, tiene razón Micardos, ay qué cosa, futbolista. ¿Algún día volveremos a ver a futbolistas de ese tipo? O sea, de ese nivel, con esa con esa garra, sudando literalmente la camiseta del equipo al cual representan. Está difícil, ¿no? Está difícil, este, está complicado. Hoy solo se preocupan por cuánto van a ganar los príncipes. Vivi Díaz, tienes razón, el feminismo está muy mal. El feminismo hoy en día, mi amor, está muy mal entendido, mal vivido, mal enfocado, mal canalizado, mal todo. A mí me dan miedo, la verdad. Yo las veo y a correr. A correr. <laughs> Saludos y bendiciones, gracias. Monia Bendaño, un abrazo. Gracias. Oigan, rápido, vamos a despedirnos con este video de Consuelo Duval. Ay, oigan, no sé si, si ya les platiqué de de de, te, 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 de Huicho Domínguez. No sé, bueno, lo platicamos al ratito, porque tundido en las redes sociales Huicho Domínguez, o sea, Carlos Bonavides. Pero vamos a ver a Consuelito Duval, la hospitalizaron así de emergencia, que porque la vesícula, oigan, así de pum, vamos a ver qué dijo la hermosa Consuelo Duval. Mis chingaderitas tan hermosas, que me mandaron tantos mensajes de amor y de cariño, ya me curé, bueno, ya me quitaron la vesícula, sí estaba llena de lodo, estaba tantito así de explotar y ahí sí ya no la contaba. Eh, pero me siento muy bien, muy... Un poquito achacosa, pero bien. Achacosa de consentida y chiquiona, pero a toda madre. Gracias al doctor Leon Ilgovsky, gracias al doctor Agustín Echavarría, Echevarría, y gracias al hospital y a todos que me cuidaron y me arroparon y me mimaron. Y ya me voy para mi casa, mi casa, mi casa. Ay, oigan, qué bueno que está bien Consuelito Duval, porque empezó a correr el rumor justamente de que había sido hospitalizada de emergencia y todo el mundo así el fin de semana. ¿Qué le pasó a Consuelo Duval? Pero por, pues ya nos explicó, la vesícula, y gracias a Dios todo salió bien, y ya está en su casita, y le mandamos un beso con todo nuestro cariño a Consuelito Duval. Yo les dejo familia, vámonos a comer algo rico que tengan el mejor de los provechos. La gente que está en la vacación, gracias por seguir nuestros videos. Ojalá nos ayuden a compartirlos. Ojalá nos regalen un like. Y ojalá nos veamos más tarde. Soy Monique. Besitos familia, con permiso muchas, muchas gracias.